Bueno, pues aquí andamos ya, miren, hoy en la tardecita, aquí andamos cortando, miren, cortando los quelites para guisarlos, mi gente. Ahorita vamos a hacernos estos quelites muy ricos, la verdad que estos saben, pero de lo mejor, miren. Estos están, pero muy sabrosos. Estos los guisamos lo ponemos a hervir el quelite, luego, agarramos ya que está hervido, ya que está cocidito. Miren, aquí andamos. Y llevo ya. Ya que está cocido, mi gente, pues agarran y sofríen se sofríe cebolla, se sofríe cebolla, se sofríe un dientecito de ajo para que agarre saborcito. Y pues ya que está cocido, ya que está cocido el ajito, ya que está la cebollita también ya doradita, que ya soltó el saborcito. Y pues entonces, ya que está esto cocidito, pues ya le ponemos esto al aceite. Y pues miren, lo dejamos como por unos 10-15 minutos a juego lento. Y queda, pero muy rico, la verdad que queda muy delicioso. Y pues aquí, ahora si no me caigo, pues aquí tenemos, miren, aquí sembramos lo que es la cebollita, miren, cebolla orgánica, lo que es la cebolla cambray para la carnita asada. Aquí tenemos, alcanzan a ver, miren, chulada de cilantro. Bueno, pues aquí siembro lo que son, vienen siendo como unas 1000 cabecitas, creo yo, de cebolla, miren. Repollo, pues no sembré mucho este año, solo sembré como unas 15 matitas, porque pues la verdad no. Se nos echa a perder y luego pues la gente aquí se los regala a uno y pues si uno se los da de corazón, pero pues ellos todavía, miren, aquí está el quelite, ellos aparte de que uno se los da, pues todavía quieren que uno se los lleve a su casita y como que no es justo, miren, aquí tenemos el ajo, miren, este ajo solo brota, echa las semillas y se alcanzan a ver para allá, hay mucho ajo, miren, para allá y pues aquí se nos da de todo. Aquí ya tenemos lo que es calabazas, sandías, pepino. No, pues aquí sembramos de todo, mi gente. Este es el tiempo que tenemos, que aprovechamos para sembrar y pues tenemos que aprovechar porque si no, pues ¿de dónde sacamos para comer? Y pues aquí sacamos, miren, todo lo que se alcanzan a ver hasta allá. Miren, qué bonitas cebollitas, la verdad, están muy ricas. Estas cebollitas son cebollas blancas. Las usamos para la carne asada y pues ya las que nos sobran, porque si nos sobra mucha cebolla, la guardamos y es lo que nos alcanza para a completar el año. Pues así ya no compramos cebolla, así pues nos ahorramos. Aquí tenemos, miren, lo que es la cebolla morada. Esta la usamos también, esta sí la dejamos crecer porque pues esta sí no se come asada, mi gente. Esta solo la usamos nosotros para los camaroncitos, para los aguachiles, para todo eso. Y pues no hay nada mejor que una cebollita moradita orgánica. Aquí ya está el tomate, pues ya apenas está creciendo. Pero pues ahí va, apenas acabamos de plantar esta. Esta es porque las planté con el tiempo de nieve, pues planté todo lo que son las cebollas, el repollo, pues había un chingo de nieve y ya fue que lo sembré. Pues aquí tenemos ya también unos rabanitos, miren. Ya hace rato cortamos para comernos los rábanos y pues aquí tenemos rábanos. Ya no, de estas sí ya hemos comido porque también con la nieve se da y pues aquí tenemos, miren, esa planta, pues la verdad no sé qué sea, pero aquí tenemos cilantro, miren, ya gracias a Dios también cilantro no compramos como en 5 meses porque miren, se nos da y lo mismo, ahorita hay poco, pero de aquí a un mes esto va a estar lleno y luego le regalamos a la gente y pues lo mismo no quieren. Quieren, pero pues que uno se los lleve y pues no es justo porque pues yo aquí me la paso todas las tardes limpiando, luego hay que regar las plantitas, hay que echarles para los insectos y pues no es justo. Miren, aquí hay más, miren, más repollo y pues aquí también tenemos, miren, tenemos estas fresecitas, miren, unas fresas muy ricas que también la sembramos, se nos da muy bien aquí. Bueno, pues aquí es donde me la paso en las tardes y aquí me paso hasta, bueno, pues está grande pedacito, miren,
Pero pues aquí sembramos de todo, sembramos chiles, de todo, mi gente. Aquí ya van a ver en un mes cómo va a estar esto lleno de frutas, verduras. Aquí se nos da el pepino, muy rico, las cebollas. También se nos dan los melones, sandías, de todo. Bueno, pues espero les guste el videito, mi gente. Y pues saludos de parte de su compa Asando Carne. Miren, pues de aquí sale, miren, chulada esto para un frijolito. ¿Qué tal? Un frijolito. Ah, un pico de gallo con esto. No, esto es otro mundo. Saludos.